Doctores, sentaros y cubriros. Comienza el acto de graduación para los alumnos de la Escuela Politécnica Superior. Tiene la palabra el doctor Pablo Martí, subdirector de Arquitectura. Autoridades académicas, alumnos, familiares, amigos todos. Me gustaría aprovechar este entrañable acto académico para hacer una serie de reflexiones sobre el papel de la arquitectura y sus estudios en el contexto académico actual. Pero antes de ello, me gustaría felicitaros de manera afectuosa por haber acabado la carrera. Ya sois 250 arquitectos titulados por la Universidad de Alicante, desde la creación de la carrera de arquitectura en la Escuela Politécnica Superior. Creo que formar parte de este selecto grupo de egresados explica por sí solo el enorme esfuerzo que habéis realizado a lo largo de todos estos años, tanto vosotros como vuestras familias, para estar hoy aquí. Por tanto, la más entusiasta enhorabuena de parte de todos los profesores de la titulación de arquitectura. Tal y como he comentado al inicio, quisiera abordar el contexto en el que se sitúan los estudios de arquitectura en la actualidad. Quisiera mencionar dos cuestiones. Por un lado, los nuevos retos derivados de la Convergencia Europea, cuyo plan de estudios se ha iniciado este curso. Y por otro lado, la formación en valores y actitudes que habéis recibido. La primera cuestión es un asunto imprescindible de abordar en el ámbito académico como el que nos congrega. Y en este sentido quisiera mencionar la larga tradición de los estudios de arquitectura en la concepción integral de la formación y el taller como método de aprendizaje, cuestiones que Europa nos solicita en estos momentos. Por tanto, y en cuanto al nuevo marco europeo, es cierto que tenemos que resolver otras cuestiones como mejores resultados académicos, una docencia más profesional, una mayor eficacia de nuestros esfuerzos, pero no cabe duda de que estamos situados en una muy buena posición para los futuros retos de la educación en el espacio de educación, en el espacio europeo de educación superior. Y la formación que habéis recibido ya tenía en cuenta estas demandas. El otro aspecto que me gustaría mencionar es sobre la formación del arquitecto y la cultura de las escuelas de arquitectura, especialmente en las universidades públicas como la que nos acoge, la Universidad de Alicante. Tanto vosotros como vuestros compañeros en otras escuelas habéis recibido una formación técnica y aplicada a la resolución de los retos de una profesión, pero también y sobre todo habéis sido formados en actitudes, valores y sensibilidades. Por tanto, la insistencia en conceptos de carácter cultural, actitudes o valores como la coherencia, los aspectos sociales, la historia, el confort para el ser humano o el criterio razonable en toda decisión, son en definitiva valores y actitudes que han formado parte indisoluble de vuestra formación, que no es otra cosa que una de las partes más importantes de la cultura de las escuelas de arquitectura españolas. E insisto, especialmente en las universidades públicas como esta. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Rosana Satorre, secretaria de la Escuela Politécnica Superior. Se va a proceder a la entrega de diplomas de los alumnos de arquitectura por parte de las autoridades académicas. Ruego a los alumnos se acerquen a la mesa conforme vayan siendo nombrados. Carlos Álvarez Guinea. Sonia María Antón García. Pedro Antonio Gómez Martínez. Raquel González Vera. David Jiménez Sánchez. Elena Isabel Latour Álvarez. Diego López Fuster.
María Amparo Maciá Pérez, Cristina Marchante García, Carlos Alberto Morote Bernal, Consuelo Pino Rico, María Teresa Puentes Pérez, Esther Romero Lozano, Nuria Segovia Ruiz, Javier Vázquez Rubio. Se va a proceder a la entrega del Premio Extraordinario de la Titulación de Arquitectura por parte de don Rafael Legidos Ibáñez, en representación del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Ruego a doña María Victoria Bernicola Andújar y doña Esther Gisberta Alemani se acerquen a la mesa. Tiene la palabra la doctora Mariela Álvarez López, subdirectora de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Autoridades académicas, profesores, estudiantes que hoy se gradúan, familiares, amigos todos. Es para mí una satisfacción y un honor tener la oportunidad de felicitaros por haber acabado vuestros estudios de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Nos encontramos en los últimos momentos de esta primera etapa, en la que os habéis formado para tener una profesión. Sin embargo, como dijo Winston Churchill, este no es el final, ni siquiera el principio del fin. Quisiera que mis palabras representen más que una despedida, una bienvenida. Una despedida a los momentos vividos durante todos estos años y al esfuerzo que habéis realizado para que se vea ahora gratamente recompensado. Sin embargo, quiero daros la bienvenida a este cambio en vuestra vida, que supone una nueva etapa en la que debéis demostrar los valores de la formación que habéis adquirido, ya que esta ingeniería es en sí misma difícil y exigente. Quiero también haceros una llamada a permanecer en contacto con esta vuestra Escuela Politécnica Superior, con esta vuestra Universidad de Alicante, que será para siempre un lugar propio de vosotros. Seréis siempre bienvenidos. En 1865, el 17 de mayo, se fundó en París la Unión Internacional de Telégrafos. Años más tarde, en 1934, adoptó el nombre de Unión Internacional de Telecomunicaciones, siendo esta la organización intergubernamental más antigua de Naciones Unidas. Dicha unión se encaminó desde sus inicios a promover el desarrollo y el funcionamiento eficiente de las instalaciones de telecomunicaciones, a lograr que los beneficios de las nuevas tecnologías lleguen a todos y ofrecer asistencia técnica a los países en desarrollo. Después de aproximadamente siglo y medio, las
infraestructuras de telecomunicaciones siguen siendo fundamentales y cada día más exigentes para el desarrollo económico, humano y social. Los avances tecnológicos en las últimas décadas en el área de las telecomunicaciones han sido asombrosos y han ampliado considerablemente el espectro de posibilidades y servicios de comunicación, siendo hoy en día innumerables los campos en los que os podéis realizar los ingenieros técnicos de telecomunicación. Sois los encargados de que el mundo pueda estar comunicado. Vosotros ya sois profesionales en las tecnologías de la información y las comunicaciones, y ahora debéis comenzar esta nueva aventura en la que, además de vuestros conocimientos tecnológicos sobre ecuaciones, formulaciones, leyes y un largo etcétera, están los valores humanos, que seguro también los habéis adquirido. Estos son los elementos fundamentales para el éxito en cualquier profesión y, por supuesto, que en la vida. Tenéis un alentador futuro por delante. Con vuestro título poseéis las atribuciones profesionales del ingeniero técnico de telecomunicación. Los nuevos grados en las tecnologías de las telecomunicaciones, los cuales cumplen los requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior, tienen una gran heterogeneidad en los nombres. A pesar de ellos, tienen todos un fin común: vuestras atribuciones profesionales. Disfrutad de lo que habéis logrado y recordad que siempre la responsabilidad que tenéis ante la sociedad de poner en práctica lo aprendido. Ya sois 282 los egresados en Ingeniería Técnica de Telecomunicación desde que comenzó la titulación en el curso 99-2000. Sin embargo, se encuentra entre vosotros en esta graduación el Premio Nacional de Liberalización de las Telecomunicaciones en la especialidad de Sonido e Imagen para el curso 2009-2010. Felicidades. Os reitero mi enhorabuena y mi sincero deseo de que seáis felices ejerciendo como ingenieros. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra la doctora Rosana Satorre, secretaria de la Escuela Política Superior. Se va a proceder a la entrega de diplomas de los alumnos de Ingeniería Técnica de Telecomunicación por parte de las autoridades académicas. Ruego a los alumnos se acerquen a la mesa conforme vayan siendo nombrados. Rafael Amat Martínez, Marcos Blanco Delicado, Jesús Alberto Cuadrado Martín, Patricia del Castillo Hernández, Sara Díaz Molina, Francisco Manuel Follana Maciá, Ana González Ranera, Joaquín Gabriel Maestre Ferrandiz, Antonio Martín Pérez, Inmaculada Membrillo López, Alberto Moreno Romera, Beatriz Nomdedeu Cabrera, Manuela Begoña Pacheco Lloret, Javier Andrés Padilla Lozoya. María Jesús Palencia Avellán, Mario Payá Belda, Manuel Pérez Mayol, Diego Piñol Puente, Alberto Ramírez Ponsoda, Miguel Ángel Torres Manresa, Nuria Triano García. Se va a proceder a la entrega del premio extraordinario de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación
por parte de don Pedro Ruiz Aracil y doña María José Ruiz González, en representación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana. Ruego a don David del Rosario Gilabert se acerque a la mesa. Tiene la palabra don Luis Bañón Blázquez, subdirector de Ingeniería Geológica. Autoridades académicas, profesores, familiares, queridos graduados y graduadas. Hoy es un día importante para todos vosotros, que recibís un merecido reconocimiento por el tiempo y el esfuerzo que habéis dedicado a obtener vuestro título. Pero también lo es para la Escuela Politécnica Superior, ya que gradúa su primera promoción de ingenieros geólogos desde que esa titulación se adscribiera al centro el pasado curso 2009-2010. Formáis parte de una titulación que apenas cuenta con 10 años de existencia como título oficial en España, pero que en tan breve plazo ha demostrado formar profesionales útiles y altamente valorados por empresas y empleadores, y que espero pronto sea reconocida por la sociedad al mismo nivel que otras titulaciones de ingeniería de mayor antigüedad y tradición. Prueba de lo anterior es que la gran mayoría de vuestros compañeros se hallan trabajando en todo tipo de empresas, que van desde la prospección de recursos naturales hasta la construcción de grandes infraestructuras en nuestro país y fuera de él, pasando por la consultoría, la gestión o la investigación. Ingeniería Geológica ha demostrado ser una titulación necesaria y la formación dual que recibís como ingenieros especialistas en el terreno os hace poseer un valor añadido en determinadas áreas de la técnica frente a otros titulados con los que trabajaréis codo con codo. Algunos de estos compañeros de trabajo pueden estar hoy mismo aquí sentados junto a vosotros y con todos ellos compartiréis muchas horas de trabajo, así como vuestros logros personales y profesionales. Y es que hoy en día cualquier actividad en un campo tan complejo como la ingeniería no se concibe sin una intensa labor de trabajo en equipo. Y a trabajar en equipo también os hemos enseñado aquí. Bien es cierto que nadie es imprescindible en un determinado puesto, pero todos lo somos a la vez en la medida en que cada uno aporta su granito de arena a un proyecto común. No obstante, tratad de haceros imprescindibles por vuestra predisposición a afrontar nuevos retos y por dar el máximo en cada proyecto que abordéis. Me gustaría concluir mi intervención pidiéndoos un último favor, que sin duda revertirá en vuestro beneficio. La mejor manera de difundir esta profesión que hoy iniciáis es convertiros en embajadores de la misma, prestigiándola con vuestro trabajo y dedicación. Sé positivamente que todos vosotros sois capaces de ello. Habéis aprendido ingeniería, pero ahora os queda lo más bonito, aprender a ser ingenieros. Mucha suerte y enhorabuena a todos vosotros. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Rosana Satorre, secretaria de la Escuela Politécnica Superior.
se va a proceder a la entrega de diplomas de los alumnos de Ingeniería Geológica por parte de las autoridades académicas. Ruego a los alumnos se acerquen a la mesa conforme vayan siendo nombrados. Carlos Berenguer Iborra. Cristian Bueno Usananz. Joaquín Mañas Romero. Ignacio Planell Catalán. Carolina Sánchez Camacho Ramírez. Estela Sánchez Camacho Ramírez. Se va a proceder a la entrega del Premio Extraordinario de la Titulación de Ingeniería Geológica por parte de don Miguel Cano González, vicepresidente de la Confederación de Ingenieros Geólogos. Recoge el premio don Joaquín Maña Romero en nombre de doña Elena García Antón. Tiene la palabra el doctor Salvador Iborra, su director de Ingeniería Técnica en Obras Públicas y de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Autoridades académicas, profesores, familiares, alumnos, señoras y señores, buenas tardes. Hace 40 años, a las alturas del curso que nos encontramos, se encargó al ingeniero de caminos, don Sergio Campos, organizar una escuela de ingenieros técnicos de obras públicas en Alicante. Desde el curso 1971-72 hasta la actualidad, se han formado de forma ininterrumpida ingenieros técnicos en Alicante. Hace 5 años se implantaron los estudios de ingeniero de caminos, canales y puertos en nuestra escuela y con ello se consiguió que en nuestra universidad se impartan todos los estudios que conducen en España a las profesiones de la rama de ingeniería civil. Y hace tan solo unos meses hemos comenzado nuestros nuevos planes de estudio de graduado en Ingeniería Civil con la sólida experiencia que la escuela ha adquirido en estos 40 años en las necesidades formativas de un ingeniero civil. Se ha formado a cientos de profesionales que han dejado y están dejando una magnífica carta de presentación de la excelente formación que nuestros alumnos reciben en Alicante. Los nuevos ingenieros técnicos de obras públicas podéis estar, y seguro que lo estáis, orgullosos de la formación que habéis recibido en la Escuela Politécnica Superior, que ante todo os ha preparado para adquirir, junto con los conocimientos de la profesión, a tener una capacidad de trabajo y de desarrollo del mismo similar a la que os vais a encontrar una vez deis el paso a incorporaros en el mundo laboral. Para muchos de vosotros quedan lejos esos primeros días de universidad en los que os encontrasteis con la mecánica, el álgebra, el cálculo y, cómo no, con la trilogía resistencia de materiales, metálicas y hormigón. Poco a poco la pirámide de vuestra formación se ha ido construyendo hasta culminar vuestros estudios con un proyecto fin de carrera profesional en el que habéis aplicado la mayor parte de los conocimientos adquiridos a lo largo de estos años de estudios.
Hasta hace muy poco vuestra vida estaba organizada con unos objetivos claros y marcados, unos horarios, un curso detrás de otro, y sin embargo ahora, tras la lectura del proyecto fin de carrera, se abre un nuevo abismo. Ahora, a muchos de vosotros se os presenta el dilema: ¿cuál va a ser mi futuro? ¿Incorporarme al mercado laboral? ¿Ampliar mi formación? Como vosotros bien sabéis, en momentos laborales delicados como los actuales, la formación es un elemento diferenciador de unos titulados frente a otros. La Escuela Politécnica Superior os ofrece esa formación, otras titulaciones, doctorados, másteres e incluso la continuación de vuestros estudios en un segundo ciclo. Hoy también tenemos con nosotros recién titulados de la rama de Ingeniería Civil en nuestra escuela, que en su momento decidieron cursar un segundo ciclo, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Somos una de las escuelas más jóvenes en España en esta titulación, pero con la base bien asentada. Gracias a ello, nuestros titulados ya están trabajando por toda España y en el extranjero. Los estudios están completamente consolidados en la escuela. La demanda de alumnos por acceder a la titulación aumenta año tras año y poco a poco la plantilla y los medios materiales con los que cuenta la titulación empiezan a consolidarse. No quisiera hoy cerrar mi intervención sin recordar a un hombre que aúna a todos los profesionales de la ingeniería y arquitectura en España y de que el próximo año, 2011, celebraremos el 50 aniversario de su muerte, que es don Eduardo Torroja. En nuestra escuela, como en el resto de escuelas de España, organizaremos un ciclo de conferencias sobre su aportación a la ingeniería en España. En nombre de la escuela y el mío propio, quisiera felicitar tanto a nuestros nuevos ingenieros técnicos de obras públicas como a nuestros nuevos ingenieros de caminos, canales y puertos por su graduación y, sobre todo, por el trabajo bien hecho que habéis realizado y el ejemplo que mostráis al resto de los jóvenes estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Alicante. Gracias por vuestra atención. Tiene la palabra Rosana Satorre, secretaria de la Escuela Politécnica. Se va a proceder a la entrega de diplomas de los alumnos de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por parte de las autoridades académicas. Ruego a los alumnos se acerquen a la mesa conforme vayan siendo nombrados. Sergio Blancas Saiz. Antonio Florenciano Pérez. Vicente Tomás Giner González. Román Gómez Candela. Miguel Ángel Martínez Aillón. Morales de Maya Francisco José. Jacqueline Rocha Pérez. Se va a proceder a la entrega de premios extraordinarios de la titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por parte de doña Mercedes Aviñó, decana del Colegio de Ingenieros de Caminos en la Comunidad Valenciana, y don Miguel Ángel Belinchón, delegado del Colegio en Alicante. Ruego a don Juan Antonio Vicente Alfonso se acerque a la mesa.
Se va a proceder a la entrega de diplomas de los alumnos de Ingeniería Técnica en Obras Públicas por parte de las autoridades académicas. Ruego a los alumnos se acerquen a la mesa conforme vayan siendo nombrados. María Ángeles Antón Cremades. Pascasio Blasco Arenas. Pablo Bodi Jiménez. Altea Cámara Aguilera. Antonio Carrillo García. Lucía Cloquey Alexandre. Beatriz del Moral Delgado. José Manuel Dols Ferrández. Aitor Espinosa Flor. Jorge Ferrero López. Eduardo García Bleda. Alfonso García Marco. Antonio Gea Sánchez. Carlos Pascual Gómez Lorente. Martínez. Fernando Jiménez Muñoz. Isabel López Úbeda. Lucas Lozano Baro. Javier Martí Martínez. Antonio José Martín Vega. Alejandro Martínez Molina. Arturo Jesús Millán Contreras. Enrique Miñano Peinado. Carles Montañana Biot. Pedro Muñoz Figueroa. Gloria Muñoz Malvárez. Alfredo Navajas Carril. Elizabeth Navarro Medrano. María Elena Ortega López. Jorge Pallarés Hortelano. Diego Parejo Gila. Isidre Pérez Marín. Marcos Pérez Ortuño.
Ángela Rodríguez Gálvez. Alberto Rodríguez Novo. Diego Vicente Sáez Pérez. Alberto Sáez Fernández. Lidia Sánchez Guixot. José Pedro Sorribes Sanz. Rafael Teruel Serrano. Hugo Tinoco López. José Ignacio Vera Baena. Alba Asensio Ferrero. Proceder a la entrega de premios extraordinarios de la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas por parte del decano don Pedro Juan de Dios Álix Guirao y el vicedecano don Manuel Avellaneda Lario del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Ruego a don Miguel Ángel Navarro Menargues y doña Patricia Fernández Aracil se acerquen a la mesa.
Tiene la palabra don Vicente Raúl Pérez, su director de Arquitectura Técnica. Autoridades académicas, profesores, graduados, familiares, amigos todos, buenas noches. Quiero dedicar mis primeras palabras a los graduados para felicitarles y darles la enhorabuena. Por fin, hoy se celebra el día en el que ha culminado un proyecto que se inició hace algunos años. Un proyecto, sin duda, lleno de dificultades, de sacrificios, de desánimos, pero también de satisfacciones, de convivencia, de amistad, de recuerdos inolvidables que os han llevado a formaros como técnicos y también como personas. Casi con toda seguridad os habréis preguntado si la formación recibida ha sido la apropiada para dar respuesta a las preguntas que se os plantean en el desempeño profesional. Permitidme que os cuente una anécdota de cuya reflexión se desprende la respuesta a esta cuestión. Bueno, un estudiante de último curso de carrera se enfrenta al enunciado de una prueba en la que se le pedía que demostrase cómo era posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. La respuesta del estudiante fue así de contundente. Se lleva el barómetro a la azotea del edificio, se ata con una cuerda larga, se descuelga hasta la base del edificio, se marca, se mide y la longitud de la cuerda es igual a la altura del edificio. Realmente el estudiante había planteado un serio problema al profesor con la resolución del ejercicio porque había dado la respuesta correcta. Pero por otro lado, si le concedía la máxima puntuación podía alterar el promedio de su año de estudio y obtener una nota más alta, certificando así su alto nivel. Pero sin embargo, la respuesta no confirmaba que el estudiante tuviese ese nivel. Así que el profesor le sugirió al alumno otra respuesta, concediéndole para ello 6 minutos más. Pero esta vez con la advertencia de que la respuesta debía demostrar sus conocimientos científicos. Habían pasado 5 minutos y el estudiante no había escrito nada. Y el profesor preguntó al alumno si deseaba retirarse. Pero el alumno contestó que no, que tenía muchas respuestas, que su problema era elegir la mejor. El profesor, sorprendido, se excusó por la interrupción ocasionada y le rogó que continuara. En el minuto que quedaba, el estudiante escribió la siguiente respuesta. Coge el barómetro, lánzalo al suelo desde la azotea, calcula el tiempo de caída con un cronómetro, aplica esta fórmula y así obtendremos la altura del edificio. Llegados a este punto, el profesor analizó la respuesta y le dio la máxima nota. Tras abandonar el examen, se encontraron por un pasillo y el profesor le pidió al estudiante que le contara sus otras respuestas a la pregunta. Bueno, respondió el estudiante, hay muchas maneras. Por ejemplo, coges el barómetro en un día soleado, mides la altura del barómetro y la longitud de sombra. Si medimos a continuación la longitud de la sombra del edificio, aplicamos una simple proporción, obtendremos también la altura del edificio. ¡Perfecto! ¿Y otra manera?, preguntó el profesor. Sí, contestó el estudiante. Este es un procedimiento muy básico para medir un edificio, pero también sirve. En este método tomas el balómetro, te sitúas en las escaleras del edificio en la planta baja y según subes las escaleras vas marcando la altura del balómetro y cuentas el número de marcas hasta la azotea. Multiplicas al final la altura del balómetro por el número de marcas y ya tienes la altura del edificio. Este es un método muy directo. En este mismo sentido, atas el barómetro a una cuerda, lo descuelgas desde la azotea a la calle, usándolo como un péndulo. Y así, sucesivamente, el alumno fue añadiendo un gran número de respuestas. Sin embargo, dijo de repente, probablemente la mejor solución de todas sea tomar el barómetro y golpear con él la puerta del conserje. Y cuando abra, decirle, señor conserje, aquí tengo un barómetro. Si usted me dice la altura del edificio, se lo regalo. Llegados a este momento de la conversación, el profesor le preguntó si no conocía la respuesta convencional al problema. La diferencia de presión marcada por un barómetro en 2 lugares diferentes nos proporciona la diferencia de altura entre ambos lugares. Evidentemente, dijo que la conocía, pero que añadió que durante sus estudios, sus profesores habían intentado enseñarle a pensar. Este sería un gran éxito para nosotros si hemos conseguido haceros reflexionar a lo largo de vuestros estudios, pensar y ser críticos. A pesar de no haber tenido una asignatura específica, ya que la solución a la pregunta que os enunciaba antes de la anécdota, pues evidentemente hay que responderla utilizando esta capacidad. Esperamos que sigáis teniendo a nuestra universidad como referente en vuestra formación y os animamos a que invirtáis vuestro tiempo interactuando con nosotros. Por último, y para terminar mi intervención, quisiera haceros llegar la felicitación más afectiva de todos mis compañeros, profesores de titulación, a los que de algún modo también esta noche represento. Muchas gracias y felicidades. Tiene la palabra la doctora Rosana Satorres.
se va a proceder a la entrega de diplomas de los alumnos de arquitectura técnica por parte de las autoridades académicas. Ruego a los alumnos se acerquen a la mesa conforme vayan siendo nombrados. Luis Fernando Alarcón Gómez. Alejandro Alarcón Torres. Juan Pedro Antón López. Jorge Arques Carbonell. Raquel Berenguer Pérez. Rocío Berna Beltrán. María del Carmen Bueno Bleda. Manuel Caballero Peña. Daniel Casas Álvarez. Alberto Cuadrado Pérez. Isabel Díaz de Ramón. Miguel Esclapes Jiménez. María Teresa Felipe Ruiz. César Hugo Fernández Ejido. Abel Gallego Carratalá. Cristian García Galipienso. Estefanía García Hornos. Cristian García Pastrana. María Gómez Torregrosa. Paloma Gonzalo Cotaina. Graciela Gran Rico. Laura Guardiola Lifante. Carlos Hernández Medina. Raúl Herrero Sánchez. Miriam Ita Caballero. Sara Iniesta Vicente. Sergio Iborra Gómez. Paula Jiménez Inza. Jaime Lloret Pastor. Francisco López del Socorro. Rosario López Martínez. Antonio Maestre Mira. Raúl Marco Cantos. Ana Isabel Marín Matais. Alejandro Martínez Carrillo. Thank you.
Marta Martínez Gil. Javier Mínguez Cebrián. Jesús Mira Cuenca. María Isabel Monllor Martínez. Juan Alfonso Naranjo Arminio. Águeda Navarro Yario. María Dolores Navarro Nebrera. Salvador Navarro Ochando. José Ignacio Navarro Ruiz. Francisco Nicolás Gómez. Miguel Oliva Jiménez. Carlos Ortiz Villalta. Laura Milena Ospino Pinto. Noelia Payares Martínez. Ana María Palomares Cánovas. Antonio Alberto Pastor Notario. María Belén Pelegrín Bayot. Ascensio Pérez Ruiz. Francisco José Pertegal Felices. Antonio Jesús Póveda Martínez. Abel Quesada Beneito. Isidoro Quílez Pérez. Sheila Rojo Valencia. Juan Carlos Román Rodríguez. Carla Sáez Linares. Dani Sánchez González. Beatriz Socorro Lledó. Juan Carlos Tarrero Buitrón. José Alfonso Toral Reina. Patricia Vales Álvarez. José Alberto Villascusa García. Se va a proceder a la entrega de premios extraordinarios de la titulación de Arquitectura Técnica por parte del presidente del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, don Antonio Morata Ortiz. Ruego a don Ángel Bastida Peñalver, don Manuel Consuegra Cano y don Raúl Francés Agulló que se acerquen a la mesa. Thank you.
Tiene la palabra el doctor Juan Carlos García Quesada, su director de Ingeniería Química. Autoridades académicas, queridos compañeros, queridos graduados, familiares de los graduados, señoras y señores. En primer lugar, me gustaría agradecerles el haber aceptado la invitación de la Escuela Politécnica Superior para asistir al acto de graduación, y especialmente a Rosana Cano, la ingeniera química, que se ha prestado a hablar en nombre de sus compañeros. Y tampoco quiero olvidarme de la colaboración de los también graduados Agustín Lozano y Iván Peláez. Voy a intentar ser breve y no extenderme más de 30 o 40 minutos. En primer lugar, decir que para mí es un honor el hablar en representación de la titulación de Ingeniería Química en el acto de graduación, y más aún teniendo en cuenta la trascendencia de este momento, pues es nuestro primer acto de graduación en la Escuela Politécnica Superior. Desde que comencé a impartirse la titulación en la Universidad de Alicante hace unos 15 años, esta es la primera promoción que viste la beca marrón, seña de identidad de este centro. En segundo lugar, me gustaría resaltar que este acto de graduación supone en realidad una forma de reconocer públicamente el esfuerzo que vosotros, los graduados, habéis realizado durante estos años. Además de la formación adquirida, otra cosa que habéis conseguido es demostraros a vosotros mismos que con trabajo, esfuerzo y constancia sois capaces de alcanzar las metas que os propongáis. Además, tened en cuenta que el pragmatismo y el carácter multidisciplinar de las ingenierías y en especial de la ingeniería química, os convierte en uno de los profesionales más versátiles, con capacidad suficiente para desenvolverse en los campos y en situaciones más diversas. Creo y confío que, a pesar de la actual situación económica, vuestra formación y vuestra capacidad de adaptación os permitirá acceder con éxito al mundo laboral. Es más, esta es la versatilidad y adaptabilidad de los ingenieros, y especialmente de los ingenieros químicos, que estoy convencido que si hace aproximadamente siglo y medio hubiera existido la ingeniería química como tal, Darwin hubiera citado a los individuos de la especie ingeniería, subespecie ingeniería química, en alguno de sus trabajos, como ejemplo de individuos capaces de adaptarse a cualquier situación en la que tuvieran que desenvolverse. Muestra de la utilidad de la carrera que elegisteis en su día es que cada día estoy más convencido que Dios es ingeniero químico. ¿En qué me baso? Pues si acudimos a una de las publicaciones inspiradas en sus trabajos, la Biblia, vemos distintos indicios de ello. Creó el planeta en que vivimos y separó el cielo de la tierra y de las aguas. Por tanto, aplicó operaciones de separación. Además, para aislar térmicamente el infierno, hizo falta aplicar unos conocimientos extraordinarios de transmisión de calor. También podemos ver que echó una mano con los planos de una embarcación a Noé, pues ahí podemos ver expresión gráfica, tecnología de materiales y diseño mecánico. Con el diluvio y la separación de las aguas del Mar Rojo, podemos ver que también aplicó conocimientos con éxito de mecánica de fluidos. Y además, enseñó a su hijo a convertir el agua en vino. ¿No es eso ingeniería de la reacción química? De igual modo, podemos encontrar referencias a la aplicación de conocimientos de legislación, gestión, idiomas, etcétera, materias que vosotros mismos habéis encontrado dentro de la oferta de optatividad y libre elección. ¿No es todo eso la formación de un ingeniero químico? Para acabar, me gustaría, por un lado, desearos lo mejor en vuestro futuro profesional y que tengáis en cuenta que no hay nada más que nos recompense y aliente nuestro trabajo es que el veros dentro de un tiempo habiendo alcanzado el éxito profesional y disfrutando de tan merecida recompensa. Y, por otro lado, desear también que sigáis trabajando como lo habéis hecho hasta ahora, con constancia, dedicación y esfuerzo. Tened en cuenta la frase que hace un par de siglos dijo un filósofo y político estadounidense: yo creo bastante en la suerte, y he constatado que cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. Además, aprovechar todas las oportunidades que se os presenten, hasta la más pequeña, pues como otro pensador dijo, las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Rosana Satorre. Se va a proceder a la entrega de diplomas de los alumnos de Ingeniería Química por parte de las autoridades académicas. Ruego a los alumnos se acerquen a la mesa conforme vayan siendo nombrados. Rosa Ana Cano Mancebo. María Isabel Díez García. María Cristina García Orch.
Agustín Lozano Morcillo, Iván Peláez Valero, Jorge Rodríguez Vilar, Ana Isabel Sánchez Camacho García de las Bayonas, Raquel Soriano González, María de las Nieves Torres Prieto, va a proceder a la entrega del premio extraordinario de la titulación de Ingeniería Química por parte de don Ignacio Aracil Sáez en representación del Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunidad Valenciana. Ruego a don Jorge García Cano se acerque a la mesa. Tiene la palabra la doctora Patricia Compañ, subdirectora de las Ingenierías en Informática. Autoridades académicas, profesores, graduados, amigos todos, muy buenas tardes. Hoy es un día para celebrarlo. Acabé de obtener un título que os acredita como expertos en un sector cada día más en alza. ¿Quién se imagina hoy en día un mundo sin la informática? O lo que es lo mismo, un mundo sin nosotros, los ingenieros e ingenieros técnicos en informática. Creo que es realmente imposible imaginar un día cualquiera en la vida de una persona de nuestro entorno que no dependa de alguna forma de la informática. Si te quieres ir de viaje, lo gestionas cómodamente a través de Internet. Si quieres leer el periódico, accedes a la versión digital del mismo. Si quieres hacer una operación bancaria, lo haces a través de un ordenador. Y seguro que en tu puesto laboral dependes en mayor o menor medida de un ordenador. Podríamos citar un sinfín de tareas que dependen de la informática, pero lo realmente importante de esta realidad es que cuando intentéis acceder al mundo laboral, complejo de por sí, y más en esta situación tan difícil en la que vivimos actualmente, es tranquilizador saber que la perspectiva de encontrar empleo es alta en nuestra especialidad, tal y como lo confirman multitud de informes realizados. Este es un gran momento para todos nosotros.
acaban de constituirse los consejos generales de los colegios oficiales en Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica en Informática. Por fin tenemos representación a nivel nacional, con lo que ello significa para nuestra profesión. En la Escuela Politécnica Superior siempre se ha luchado por nuestra disciplina y queremos seguir apostando fuerte por ella. Prueba de ello es que acabamos de presentar el nuevo máster regulado en Ingeniería Informática, que esperamos implantar el año próximo y que refleja un marcado carácter profesional, como lo indican sus contenidos, habilidades directivas y de gestión, auditoría informática, innovación tecnológica, etc. No ha sido fácil llegar a este momento. Obtener un título de ingeniero o ingeniero técnico conlleva gran esfuerzo y dedicación, pero merece la pena. Disfrutad este momento y os animo a que no perdáis la relación con nosotros. Bien porque queráis ampliar vuestros estudios o simplemente porque queráis venir a tomar un café con alguno de nosotros. Nos alegraréis el día. Es realmente para mí un placer felicitaros a vosotros, a vuestros padres y familiares y también, si me lo permitís, a vuestros profesores. Sin más, reitero mi felicitación y os deseo un feliz inicio en vuestra nueva etapa. Gracias. Tiene la palabra Rosana Satorre. Se va a proceder a la entrega de diplomas de los alumnos de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión por parte de las autoridades académicas. Ruego a los alumnos se acerquen a la mesa conforme vayan siendo llamados. Yolanda Campos Arenas. Francisco Cardona Massanet. Juan Pedro Catalá Esteve. Eduardo José Cerdá Mateo. Óscar Gómez Martín. Alberto Juan García. Rubén Martínez Candela. Carlos Mestre Fernández. Miguel Miralles García. Sergio Miso Antón. Juan Luis Palomar Sanz. Rosa María Pérez Ripoll. Mario Pérez Tormo. Sergio Prats Cárceles. Alejandro Riera Rufete. Juan Miguel Rivas Martínez. Luis Beltrán Zúcar Segarra. Carlos Alberto Velasco Millán y Dolores Moltó Rodríguez.
se va a proceder a la entrega de premios extraordinarios de la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión por parte de don Alejandro Mompeán Mas, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad Valenciana. Ruego a don Antonio Guillén Espejo se acerque a la mesa. Se va a proceder a la entrega de diplomas de los alumnos de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas por parte de las autoridades académicas. Ruego a los alumnos se acerquen a la mesa conforme vayan siendo nombrados. Ramón Asensio Palao. Lea Canales Zaragoza. Alberto Ferrero López. Daniel Olivares Jiménez. Salvador Pérez de Besa. Pedro Antonio Pérez Gutiérrez, José Luis Ramón Carretero, Antonio Requena Lorente, Javier Sober Mira, Francisco Soler Aracil, a la entrega de premios extraordinarios de los alumnos de la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas por parte de don Joaquín Sánchez, vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad Valenciana. Ruego a doña Carmen Bernabéu Hernández se acerque a la mesa.
se va a proceder a la entrega de diplomas de los alumnos de Ingeniería en Informática por parte de las autoridades académicas. Ruego a los alumnos se acerquen a la mesa conforme vayan siendo nombrados. Juan Ignacio Alberola Colomo. Carlos Alejandro Cortés Rico. Alberto Cubero Navas. Javier del Olmo Sánchez. Xavier del Cur. Ana María Díaz Pizarroso. Javier García Furió. Natalia García Arroyo. Raúl Francisco Gómez Hidalgo. David González Varela. Alejandro Rubén Iniesta Fernández. José Javier Martínez Domene. Sergio Martínez Gutiérrez. Eva María Martínez Sampere. Vicente Morey Jiménez. Rubén Oliver Serrano. Andrés Olmedo Payá. Joaquín Francisco Oltra Hernández. Sergio Orch Escolano. José Ramón Padilla López. Mariola Peñarrubia Poveda. Alejandro Pérez Martínez. Roberto Rodríguez Maldonado. José Manuel Ruiz Sojo. Marcelo Sabal Calvo. Vanessa Tari Costa. Se va a proceder a la entrega de premios extraordinarios de los alumnos de la titulación de Ingeniería en Informática por parte de don Héctor Cabrera y don César Alonso en representación del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana. Ruego a don Alexandros André Charaoui se acerque a la mesa. Gracias.
A continuación tienen la palabra doña Patricia del Castillo Hernández y doña Rosana Cano Mancebo, que intervendrá en representación de sus compañeros de promoción. Buenas noches a todos. Es un enorme placer y satisfacción para nosotras estar hoy aquí arriba representando a todos nuestros compañeros de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, que hoy nos graduamos. Somos más de 500 alumnos de toda la EPS, los que a partir de hoy ya somos titulados, y aunque solo hayamos podido asistir más o menos la mitad, creo que hablo de parte de todos diciendo estas palabras. Me gustaría comenzar dando las gracias a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí. Empezando por nuestras familias, que confiaron en nosotros cuando llegamos un día hace algunos años y les dijimos alto y claro: «Mamá, papá, ya sé que quiero ser de mayor, ingeniero». Durante estos años de carrera hemos pasado momentos difíciles, pero igualmente siempre han estado ahí apoyándonos y ahora están aquí viendo cómo hemos logrado nuestro sueño. Muchos son los que nos han transmitido durante estos años toda la información y ayuda necesaria para que mañana, cuando salgamos a la calle, podamos decir: «Queríamos ser ingenieros y lo somos». Muchas gracias a todos los profesores, subdirectores, directores, coordinadores, vicerrectores y al excelentísimo rector. Gracias a vuestra labor, sin la cual hoy, 26 de noviembre de 2010, no estaríamos en este Paraninfo celebrando nuestra graduación. No son menos importantes todas las personas que forman el personal del agua, desde los encargados de la limpieza como los trabajadores de las distintas copisterías y cafeterías que han estado ahí con nosotros, viéndonos día a día, en muchos casos de 9 de la mañana a 9 de la noche, y siempre con una sonrisa en la cara te decían: «Hola Raquel, ¿qué quieres hoy para comer?». Finalmente, chicos y chicas, muchas gracias a todos vosotros, compañeros y amigos. Sois el punto clave que ha hecho que más de uno no hayamos abandonado el barco en algún momento duro. Nos llevamos, además de una carrera, unas grandes amistades que serán para toda la vida. Un compañero que ha vivido contigo, entrega de prácticas, exámenes, largas mañanas, tardes, noches de biblioteca, son los verdaderos amigos. Entre los que nos graduamos nos encontramos 50 telecos, como en mi caso. Nosotros, hay que reconocerlo, siempre hemos sido los frikis del agua. Pero por ello me gustaría compartir con vosotros, vuestras familias y todos los demás presentes en el acto momentos que han sido y serán muy significativos en nuestras vidas. Momentos como cuando llegamos, recién salidos del instituto, con una pequeña base de matemáticas, de física, pero ninguna base de programación. Y entonces nos encontramos con el famoso «Hola mundo», y al cual ya nunca le diremos adiós. Claro, lo que nosotros no sabíamos bien era el mundo en el que nos estábamos metiendo. Solo con deciros que se comenzaba con librerías, de las cuales la última idea que muchos de nosotros teníamos de ellas es que era un lugar donde se vendían libros, ingenuidad la nuestra. Pero bueno, ya parece que todo ha cobrado sentido. Lo conseguimos. Entregamos el proyecto final de carrera y llegamos a casa habiendo terminado la especialidad de telecomunicaciones de imagen y sonido. Sin embargo, después de tantos años, tu familia y amigos aún no han entendido que no vas a ser ni fotógrafo, ni cámara de televisión, ni los que arreglan el TDT. Por último, me gustaría hacer una mención especial a nuestro compañero y amigo David del Rosario. Has conseguido el premio más prestigioso del ámbito de las telecomunicaciones y por ello te merecen nuestras más sinceras felicitaciones. Y ya, para terminar y centrándome de nuevo en todos los alumnos que hoy nos graduamos de las distintas ingenierías y arquitecturas, ánimo, que aunque ahora parece que no sabemos nada y que volvemos a ser novatos, chicos, somos ingenieros y arquitectos. Hemos pasado la última prueba. Y por ello, compañeros y amigos, enhorabuena. Os deseo lo mejor a todos y cada uno de vosotros. Buenas noches a todos. Es un verdadero honor para nosotras tomar la palabra en nombre de todos nuestros compañeros en una noche tan especial. Juntos hemos compartido muchos momentos y parece normal que tengamos ahora sentimientos encontrados. Por un lado, sentimos una enorme alegría por haber conseguido una meta personal, pero al mismo tiempo estamos llenos de incertidumbre por lo que ocurrirá de ahora en adelante. Ahora tenemos un título, pero eso no nos convierte automáticamente en mejores personas. Solo significa que hemos recibido más formación. Lo verdaderamente difícil, emocionante y hermoso empieza ahora. Quizá esta noche sea un buen momento para volver la vista atrás, volver al principio y hacer un breve recorrido a través de estos años tan especiales. ¿Por qué decidimos estudiar una ingeniería, y más concretamente en mi caso, ingeniería química? Habrá diversas razones. Algunos lo decidieron por vocación, otros por reconocimiento social. Los más indecisos por descarte,
y otros simplemente porque se lo jugaron a cara o cruz. Seguro que muchos recordáis vuestra primera clase de matemáticas, donde el profesor decía cosas como «dado un subespacio vectorial tal que…», en la que no entendíais nada. O la primera práctica de laboratorio, en la que piensas que podría ser el principio para ganar el premio Nobel, y simplemente te dedicas a medir temperaturas de agua cada 10 segundos. A pesar de ello, luego comienzas a tener asignaturas que despiertan tu interés. Por ejemplo, cuando sintetizábamos compuestos orgánicos que olían a plátano, o descuartizábamos un motor o una nevera para ver cómo funcionaban realmente. Y además, empezábamos a entender chistes matemáticos como ¿qué le deduce un vector a otro? ¿Tienes un momento? En fin, ha sido un largo camino y hoy nos sentimos orgullosos de haber llegado hasta aquí después de estos duros años de trabajo, ya que las noches sin dormir, las horas de biblioteca, por fin han dado su fruto. Esta universidad nos ha provisto no solo de las herramientas profesionales para destacar como lo que sea que hayamos decidido ser, sino que además nos ha formado como expertos cerrajeros capaces de abrirnos paso por la vida, abriendo incluso la puerta más difícil o más atascada. Algo muy de agradecer en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Aunque mi compañera yo la he hecho, no puedo dar un discurso de este tipo sin volver a agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible este sueño, nuestro sueño. En primer lugar, a nuestras familias, por su apoyo constante y su confianza en nosotros. Esperemos que estéis orgullosos por lo que hemos conseguido. También a nuestros amigos, por sus buenos consejos y por habernos acompañado y aguantado durante estos largos años de carrera. Y, cómo no, muchas gracias a nuestros profesores. Gracias por forzarnos a crecer y a madurar. Dicen que el profesor mediocre habla, el profesor bueno explica, el profesor superior demuestra y que el gran profesor inspira. El tiempo dirá lo que en estos años aquí se ha cultivado. Al fin y al cabo, graduarse es un trabajo de equipo. Por tanto, gracias a todas las personas que de una manera u otra en algún momento nos han ayudado, dedicándonos una sonrisa, una mirada, una palabra de apoyo y nos han facilitado un poco de vida. Gracias. Llega el momento de despedirse, de decir adiós a la facultad. Debemos empezar una nueva etapa, mirar hacia adelante y ser valientes. Hay que pensar en el futuro. Llegó el momento de utilizar la llave para abrir la puerta que más nos convenga. Llegó la hora de echar mano de toda nuestra experiencia y demostrar de qué estamos hechos. Finalmente, solo me falta felicitar a todos y cada uno de vosotros por haber llegado a la meta. Os deseo sinceramente mucho éxito en cada uno de vuestros proyectos y planes personales. Y que conste que hoy no nos separamos. Solo vamos a vernos menos para echarnos de menos más. Lo conseguimos. Hoy nos graduamos. Muchas gracias y buenas noches. Thank you.
Tiene la palabra el señor director de la Escuela Politécnica Superior, el doctor Fernando Llopis Pascual. Señor vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación, señor vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa, señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras, señora decana de la Facultad de Derecho, señor decano de la Facultad de Económicas, subdirectores y vicedecanos de las Facultades de Educación, Ciencias y Escuela de Enfermería, directores de Departamento e Instituto de Investigación adscritos a la Escuela Politécnica Superior, autoridades académicas, miembros del claustro de profesores y personal de Administración de Servicios, compañeros, alumnos, señoras y señores. Como ya es tradición, el último viernes de noviembre, la Escuela Politécnica Superior rinde un pequeño y merecido homenaje a sus graduados. El homenaje se representa mediante la imposición de bandas y entrega de diplomas. Existen una serie de rankings que tratan de ordenar a las universidades. Algunos se basan en medir los sexenios, el número de artículos de investigación, patentes, la cantidad de institutos universitarios que se tengan, los proyectos de transferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son aspectos importantes, pero yo considero que el principal objetivo de la universidad no son todos estos, sino vosotros, los alumnos y nuestro compromiso con la sociedad para formar los mejores profesionales. Esta formación tuvo su inicio hace algunos años. Es muy posible que asistierais a las sesiones de acogida de los nuevos estudiantes cuando nos mirabais a los profesores y a esta escuela como parte de vuestro futuro inmediato. Ahora habéis llegado al final del camino y es posible que cuando abandonéis este paraninfo con vuestra banda marrón penséis que nosotros y vuestra escuela empieza a formar parte de vuestro pasado. No obstante, espero que esto no sea así. Para mí este año fue muy especial porque me propusieron dar el discurso de graduación para los estudiantes del que fue mi colegio desde los 7 hasta los 18 años. En los momentos previos al acto, pude volver a pasear con mucha nostalgia por aquellos pasillos que tantas veces recorrí con mi mochila llena de libros, el lugar donde se hallaba la biblioteca donde me inicié la lectura. Además, pude reconocerme en una orla llena de rostros conocidos e incluso pude conversar con algunos de los que fueron mis profesores. Cuando daba mi discurso, no podía recordar el mismo acto hace ya muchos años, donde yo era el que acababa los estudios del entonces llamado COU. Ahora hago lo mismo con vosotros, no puedo dejar de ponerme en vuestro lugar. Me imagino como el alumno que ha finalizado sus duros estudios y puede disfrutar de la sensación del deber cumplido. Para ello, o por ello, como director de esta escuela, este es el acto que más me gusta de todas las actividades que el cargo de director de la Escuela Politécnica Superior conlleva. Es el que más me gusta por varios motivos, pero principalmente porque me permite daros personalmente la enhorabuena acompañados de vuestros familiares y amigos. Esta enhorabuena es sincera, muy sincera porque me consta el esfuerzo que habéis dedicado para conseguir vuestra graduación. Obtener un título de nuestra escuela es complicado y duro. Además, aunque desde la escuela hemos intentado ayudaros todo lo posible, no os hemos regalado nada. Atrás quedan cientos de láminas de dibujo, estructuras imposibles, proyectos de gran complejidad, vencidos por vuestra capacidad, determinación y vuestro esfuerzo. El aspecto positivo, no obstante, es que al ser más grandes las dificultades, mayor satisfacción produce superarlas. Y ahora que habéis llegado al final del camino, seguro que miráis atrás y os preguntáis si tanto esfuerzo valió la pena. Yo recuerdo la sensación que tenía al finalizar mi carrera, de la cantidad de cosas que había aprendido, pero al poco tiempo me di cuenta de lo poco que sabía y de lo mucho que me quedaba por aprender. En este momento solemos ser bastante críticos con la formación recibida. Ya incorporados a la vida laboral, seguro que pensaréis que os hubiera gustado que se os hubiese explicado alguna cosa más o que nos hubiéramos centrado en algún aspecto concreto de vuestra especialidad. Pero yo creo que la formación que debemos dar no se debe centrar únicamente en aspectos concretos. Como dijo Steve Jobs en un acto de graduación en la Universidad de Stanford, ¿qué hubiera ocurrido si hace 15 años nos hubiéramos dedicado a formar ingenieros fotográficos y ahora cambiáramos al modelo de fotografía digital? ¿Qué tipo de ingenieros y arquitectos desea la sociedad? ¿Ingenieros fotográficos o profesionales versátiles capaces de interactuar con especialistas muy diversos y preparados para vender cualquier cosa? Esto segundo ha sido nuestro objetivo. Así yo creo que el esfuerzo que habéis dedicado aquí será positivo si estáis preparados para seguir aprendiendo y para afrontar cualquier adversidad con la que os encontréis. Y yo estoy seguro que lo estáis.
Vuestras capacidades se han reforzado. Nosotros hemos apoyado una serie de aspectos fundamentales que debéis tener para seguir adelante y no son más que el esfuerzo sostenido, el no bajar la guardia, el saber trabajar equipo, el no rendirse nunca y, sobre todo, fomentar la curiosidad por seguir aprendiendo. Y esta en sí es parte de la enseñanza de nuestra escuela. Yo sé que estáis preparados para lo que os vais a enfrentar hoy, la semana que viene, el año que viene y de aquí 20 años. Es muy probable que haya personas más felices que vosotros en el día de vuestra graduación, y me estoy refiriendo a vuestros padres y madres. Tenéis que agradecerles todo su apoyo, comprensión y los consejos que muchas veces no habéis escuchado, como seguro que vuestros hijos no escucharán los vuestros, y entonces vosotros no entenderéis por qué lo hacen. Es curioso la diferente forma de ver la vida cuando eres hijo o hija a cuando eres padre o madre. Así que, queridos graduados, por mucho que imaginéis, no sabéis el gozo que seguro que tienen de veros aquí. Padres, yo os garantizo que podéis estar orgullosos de vuestros hijos. También quisiera felicitar a los profesores de la Escuela Politécnica Superior por su trabajo y por su compromiso en formaros como profesionales y a seguir aprendiendo para poder enseñar mejor. Así, vuestro éxito es en parte también suyo, ya que cuando suspendéis y decís la famosa frase «me ha suspendido», hacéis copartícipe al profesor. Imagino que en las que habéis aprobado también tendrá parte del éxito. Algunos de los que os acompañan hoy como graduados también seguro que han formado parte de vuestros pequeños éxitos. El proceso de aprendizaje es curioso. Es fácil que muchas lecciones no las hayáis recibido en clase, sino en cualquier conversación rumbo a la cafetería o a la biblioteca, y no por parte de vuestro profesor, sino por parte de algún compañero. Aquí hemos fomentado el trabajo en equipo, siempre intentando que hicierais determinados trabajos juntos en equipo. Y el trabajar en equipo es fundamental. Para mí, las experiencias mejores obtenidas durante mis estudios y mi etapa profesional no han sido éxitos individuales, sino cuando esos éxitos los has conseguido trabajando en equipo, hombro con hombro. Un día como hoy, sí que me gustaría destacar a mis compañeros miembros del equipo directivo, así como los directores de departamento de la escuela, que han trabajado por la escuela juntos, inasequibles al desaliento. En un momento tan complicado como ha sido la adaptación al espacio europeo de educación superior, ninguno de ellos ha escondido su responsabilidad ni ha regateado su esfuerzo. Yo, sinceramente, quiero agradeceros a todos vosotros el saber que siempre estabais ahí, como la sangre que acude donde más se necesita. Para mí ha sido un honor trabajar con todos vosotros todos estos años. La escuela, con esta adaptación, ahora es un referente en cuanto a formación en ingeniería y arquitectura. La transición a los nuevos grados e implantación de los nuevos másteres ha sido un éxito. Seguro que algunos de vosotros ya os habéis matriculado en alguno de ellos o pensáis hacerlo en breve. Y es una de las cosas que espero que no perdáis jamás, sino que el deseo de seguir aprendiendo cosas nuevas. Ya que, como decía Salvador Paniker, la juventud de un ser no se mide por los años que tiene, sino por la curiosidad que almacena. Y es que, en el fondo, nuestra vida es como un eterno viaje, como Ulises en su viaje a Ítaca, el cual, a pesar de tener un objetivo concreto, su esencia no se encuentra en el puerto de destino, sino en el proceso de arribar a él. Y quizá el puerto al que llegáis ahora, que es nuestra sociedad, no es tan rosa ni tan bonita como nos gustaría a todos. La crisis económica es una hidra de siete cabezas que nos es difícil superar. Pero, como decía Fernando Savater, los hombres libres no preguntan qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Esa, de alguna forma, es la diferencia entre libertad y servidumbre. Yo os pido que salgáis al mundo y no os dejéis llevar por la tristeza, ni la melancolía, ni la desesperación. Eso puede esperar. Hoy no es ese día en el que debéis sentiros derrotados. La sociedad alicantina necesita vuestros conocimientos, vuestro trabajo, para que entre todos, juntos, podamos ayudar a nuestro país. Seguro que a partir de ahora vuestro desarrollo tendrá momentos buenos y malos, pero al final la vida, dicen, que no consiste en cuánto tiempo puedes aguantar sin caer, sino cuántas veces vas a ser capaz de levantarte. Y ser conscientes que ahora vais a iniciar una serie de tomas de decisiones fundamentales y a ganar algunas batallas y a perder otras. La única que seguro vais a perder es la batalla contra el tiempo, que misteriosamente cada día pasa más deprisa. Estoy seguro que a vuestros padres recordarán como si fuera ayer el día en el que llevabais vuestro boletín de notas con el progreso adecuadamente y ahora sois todos unos graduados en la Escuela Politécnica Superior. Yo, como el que ha sido vuestro director todos estos años, os pido a partir de ahora seáis nuestros mejores embajadores y colaboradores. Nos gustaría que volvierais a nosotros, a seguir confiando en la Escuela Politécnica Superior para continuar con vuestra formación,
para colaborar con nosotros en proyectos empresa-universidad, en prácticas en empresa, incluso en que algunos de vosotros formáis parte del profesorado de nuestra escuela en un futuro cercano y nos ayudéis a formar a las futuras generaciones. Por eso os pedimos que no perdáis el contacto con vosotros ni con vuestros compañeros. Nuestro objetivo con la Asociación de Antiguos Alumnos es ayudar a que ese nexo de unión no se rompa nunca. Y ahora vosotros partís y nosotros, los profesores de la escuela, seguiremos aquí enseñando lo poco que sabemos, pero enseñándolo todo y con la ilusión de seguir aprendiendo para poder enseñar mejor. Me encantaría mucho que nos recordarais con cariño y que llevéis con orgullo que sois ingenieros, arquitectos o arquitectos técnicos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Y para finalizar, como director de la Escuela Politécnica Superior, en nombre del personal de Administración y Servicios y de los profesores de esta escuela a los que represento, que por todo vuestro esfuerzo, por lo que os hemos visto luchar inasequibles al desaliento, por todo lo que habéis aportado, por todo lo que nos habéis permitido aprender de vosotros, os digo que ha sido un privilegio compartir estos años con vosotros. Muchas gracias. Señores vicerrectores de Planificación de Estudios y de Tecnología e Innovación Educativa, señor director de la Escuela Politécnica, señora decana de la Facultad de Derecho, señores decanos de la Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Económicas y Empresariales, directoras y directores de los departamentos e institutos universitarios, señor defensor universitario, querido Miguel, señor secretario del Consejo Social, querido y apreciado José Miguel, profesoras y profesores, personal y administración y servicios, señores representantes de los colegios oficiales y profesionales, estudiantes, graduadas y graduados, señoras y señores, a todas y a todos ustedes quiero agradecerles su participación y su presencia en este acto por acompañarnos en este acto tan importante para la Universidad de Alicante y para la Escuela Politécnica Superior. Es para mí un verdadero placer, como vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Alicante, presidir este acto de graduación de los estudiantes de la Escuela Politécnica Superior. Quiero felicitar a todas y a todos los nuevos graduados de las titulaciones que se imparten en la Escuela Politécnica Superior, a los cuales les deseo, en nombre de la Universidad de Alicante, lo mejor en este inicio de su etapa profesional, a la vez que agradecerles la confianza que han depositado en nosotros para su formación profesional, para su formación superior. Animarles a seguir confiando en la universidad para una formación continua, para, ¿por qué no?, para trabajar, para colaborar o para prestar servicios y para, entre todos, seguir haciendo de esta universidad una universidad de referencia en la sociedad. Por otro lado, a vosotros, a los que hoy iniciáis una nueva etapa, tengo que deciros que hoy, más que nunca, el individuo moderno vive sumido en una particular carrera de obstáculos en la que controlar el cronómetro hasta la última milésima determina nuestra existencia. La prisa es el motor de todas nuestras acciones y la cenítica de Grand Prix envuelve nuestra vida acelerándola, economizando cada segundo, rindiendo culto a una velocidad que no nos hace ser mejores. Os propongo tomar el control del tiempo, más que someterse a su tiranía. Esto se consigue dando prioridad a las actividades que redundan en el desarrollo de las personas, encontrando un equilibrio entre la utilización de la tecnología orientada al ahorro del tiempo y tomándose el tiempo necesario para disfrutar de las actividades como dar un paseo o compartir una comida con otras personas. Aunque la tecnología puede acelerar el trabajo, así como la producción y distribución de la comida y otras actividades humanas, las cosas más importantes de la vida no deberían acelerarse. Daos tiempo para la reflexión y las cosas que consideréis importantes. Se debe poder correr cuando las circunstancias apremian y soportar el temido estrés que en determinadas ocasiones nos embarga. Pero a la vez, saber detenerse y disfrutar de un presente prolongado que en demasiados casos queda sepultado por las obligaciones del futuro más inmediato. Quiero agradecer a todos los colegios profesionales, a sus representantes, por su compromiso con la Escuela Politécnica, que es un compromiso con la Universidad de Alicante, por su apoyo prolongado en los años y que para nosotros es muy gratificante contar con su presencia. También quiero
Felicitar a las alumnas Patricia del Castillo y Rosana Cano por sus intervenciones en representación de todos los graduados y graduadas de esta promoción. Por otro lado, también quiero felicitar al equipo directivo de la Escuela Politécnica Superior y a su director como máximo responsable y representante, no solo por la organización de este acto, que me parece un acto magnífico y maravilloso, sino por el camino recorrido durante los últimos años, que ha incrementado considerablemente la calidad de la docencia y su formación, así como la investigación, la transferencia de conocimientos y de tecnología a la sociedad y la innovación. Aspectos que considero claves en la sociedad o en la nueva sociedad del conocimiento. Creo que la Escuela Politécnica Superior ha sabido situarse en los primeros niveles académicos, científicos y de gestión universitaria, que hacen de ella un elemento vertebral de una nueva universidad, que conjuntamente con otros elementos vertebrales de nuestra universidad pueden y deben abrir un futuro que estoy seguro se vivirá con ilusión, basado en la academia, en la ciencia y en el espíritu crítico y constructivo. Buenas noches y muchas gracias. Todos en pie. Se cierra la sesión y quedan todos ustedes invitados a un cóctel que se celebrará en el Club Social 2, aquí al lado. Ruego a todos los titulados suban al escenario para una foto de familia. Muchas gracias.